Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo al remake de Resident Evil 2. Aquí ya sabéis, como siempre, con vuestro buen amigo Belrion. Muy bien amigos, disculpad si me notáis así la voz, ¿vale? Lo siento que me repita así un poco, pero me han hecho una cirugía oral, ¿vale? Me han hecho así una operación, dormido completamente y todo. Y es un milagro que está aquí subiendo los vídeos que estoy subiendo, así que vamos a continuar con la campaña de Leon, ¿vale? En la parte A, ¿vale? De la historia, estamos por Nest. Vamos a seguir avanzando. Vale, me vais a llamar Cabezota. Pero yo creo, amigos, que esto de aquí tiene algo que ver con todo esto que tenemos que hacer y nos habíamos dejado en la otra parte. Entonces, quiero ver a ver cómo funciona o qué hay que hacer, porque algo tiene que haber para poder utilizar. Vale, vamos a ir a la parte norte a ver si podemos utilizarlo para algo, ¿vale? Porque ahí hay uno y ahí abajo hay otro en esta parte de aquí. Igual tiene algo que ver con lo de poder enfriar el herbicida y todo esto, amigos. Por cierto, ¿qué tal vamos de munición? 13, 9 cartuchos, 13 y llevo 66 de combustible lanzallamas, madre mía. Muy mal, ¿eh? Lo del combustible lanzallamas, muy mal. Muy mal. Vale, pon a Matilda. ¿Esto era una hierba? No, no. Adiós, joder, muy evidente. No era por aquí, ¿verdad? No. Me he equivocado. Vale, es por aquí, amigos. Por aquí volvemos donde Ada Wong, ¿verdad? Vale, a ver si hay suerte. No se ha levantado ningún zombie. No te levantes, por favor. No te molestes. ¡Lol! ¡Dios! ¡Wow! Claro, a esto me refiero, amigos. Yo aquí pongo este chisme. ¡Error! Vale, y no me deja. Entonces, vamos a ver. Examinar. Ah, ok. Vale, con esto muevo aquí. Vale, pone URF, ¿no? Vale, creo que lo tengo ya, amigos. Vamos a ver si funciona. Un poquito lioso el asunto, por lo menos de primeras. Ok. ¡Ey! ¡Sí, señor! Tenemos todos los espacios posibles. No te levantes. Vale, nota de Wei Li. Dios mío, sangre por todas partes. ¿Qué coño está pasando? Están muertos, todos muertos. Han sido los hombres de negro, los USS, las fuerzas especiales de la central. ¿Pero por qué? ¿Su trabajo no era protegernos? Cerebros blancos en un mar rojo. Esto no es real. Cielo santo, ¿por qué? ¿No decían todos que era un genio? Un genio como yo no puede morir en un lugar así. Yo siempre obtengo resultados. Me están jodiendo. Y quizás yo le joda a ellos. Ganaré un Nobel. Soy un héroe. Un genio. Un dios. No moriré. Por cierto, tenemos todo visto. Si tenemos todo visto, nos vamos de aquí. ¿Para qué enfrentarnos a ese zombie? Ya se han dado todas las luces, ¿no? Vale, bien, 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 amigos. O sea, que se hace algo así. Se va modulando una frecuencia. Vale, ok. Ok, pues vamos a volvernos a nuestra zona este. Vale, vamos a ver si podemos enfriar el herbicida, que yo creo que se podrá hacer abajo donde estaban los leakers, que en teoría deberían estar muertos los leakers. En teoría. Tengo 7 balas de Matilda. Ok. Lo que me preocupa mucho es el lanzallamas, amigos. Me preocupa un montón lo del lanzallamas. Me preocupa un huevo el lanzallamas. Tengo muy poco combustible de lanzallamas, pero poquísimo, poquísimo. Vale, ok. Vale, aquí tendríamos esto de aquí. Vale, vamos a ver, ¿podemos dejar algo? Así, yo qué sé. Vale, esto es lo que tenemos que llevar. Esto también, esto es muy necesario. Tenemos 2 granadas, un cuchillo. Tenemos el lanzallamas. Yo es que yo creo que voy a llevarlo así, ¿no? De momento. Ok.
Yo creo que de momento voy a ir así, amigo, sí. Madre mía. Qué mala pinta tiene esto. Ok, pues entonces tenemos que bajar por aquí, ¿no, amigos? Porque tenemos que abrir esto de aquí. Claro. Hay que pasar por el invernadero de nuevo, madre mía. Voy a sacar el lanzallamas, madre mía. Entrar aquí. Vale, necesitamos enfriar el herbicida. ¡Vivo, vivo, vivo! Ese se queda tostado, amigos. Bien. Bien, este ha muerto, amigos. Bien, bien, bien. Por lo menos este ha muerto del todo. Bien, lo hemos calcinado. No tengo casi ya combustible de lanzallamas. Que estoy vendidísimo. Vale, sácame la escopeta. Y tenemos que ir por aquí. Aquí, a la sala de descanso, vale. Y activar esto, ¿vale? Que no sé si hacerlo ya para llevarlo activado, ¿no? Ese era Murph, ¿no? Me suena. Vale, creo que ya lo tengo. El Murph. Va, me dan un miedo los lickers que hay por aquí. Les matamos y tal, pero me dan más. Y esa puerta ahí también está cerrada. No os levantéis, de verdad. Buah, ahí están los lickers. Madre mía, amigos. Aquí la liamos parda. Pero parda, Murph. Ok. Bien. Entonces podemos entrar aquí, ¿no? Aquí hay otra zona segura, ¿o qué? Vale, pólvora amarilla. ¿Algo más? Parece ser que hay más cosas. Combustible de lanzallamas, menos mal. Menos mal. Baúl. Tiene que haber algo más. Otro cuchillo. Bien, bien. Vale, y aquí ya no tenemos nada más. Ok. Bien, bien, bien. Vale, pues este cuchillo, guárdalo. Tal cual. La pólvora amarilla, guárdala también. Vale, y vamos a ir más o menos así. Cojonudo, amigos. Pero bastante cojonudo. Ah, por cierto, sácame el 4. Recárgalo, sí. Bien, un poquito de esperanza. Sí, señor. Vale, y ahora habría que tirar al laboratorio, ¿no? Inferior y todo esto. Ok, vamos a ver qué nos encontramos. No os levantéis. Vosotros tampoco, por Dios. Vale, y aquí podemos encontrar más historias. Esa se va a levantar seguro. Bienvenido, doctor Lee. Tiene 5 mensajes nuevos. Vale. Se piensa que somos el doctor Lee por la tarjeta, ¿vale? Es donde hemos cogido la riñonera en el otro lado. Yo creo que será el doctor Lee. Vale, aquí está el ordenador para ver los mensajes. Ah, digo, ¿esto qué es? Guay, una nevera y todo, amigos. Vamos a ver los mensajes, ¿no? Vamos a ver los primeros, sí. Bandeja de entrada de Whaley. Remitente, Rick Mendoza. ¿Qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Cartwright? Baja los humos, imbécil. Ya sé que es el jefe por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo, avisa si lo encuentras. ¿Os acordáis? Lo que vimos para poder abrir aquella zona. Eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero.
En su lugar te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación de presupuesto para dentro de 2 años. Para esta noche. Nos atacan, los demás están muertos. La zona está, este está cerrada. No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Calraith? La planta 43 se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Wayne, ¿cómo la detenemos? Tenemos que ayudarnos. Contesta, por favor. ¿Te acuerdas de Susie, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos, aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolver los cómics, juegos que me prestaste, pero tendrás que esperar un poco. Ok. Vale, por aquí sigue habiendo cosas, amigos. ¿O está todo unido? Vamos a entrar aquí a la nevera. ¿Cuál es que es aquí, no? Uf. ¿Quién ha abierto el congelador? Ya ves qué frío, ¿eh? Leon. No os levantéis. No os molestéis. Vale, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces. Ah, mira, aquí sí. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vale, mira, aquí habrá que enfriar la muestra, ¿no? Amigos. Ok. Un brazo robótico. Congelación en proceso. Enfriamiento completado. Vale, o sea que sí, que tenemos todo. Cojopendo, amigos, cojonudo y estupendo. Vale, entonces asumo que ya podremos poner eso que nos falta, lo podremos poner allí, ¿no? O sea, el herbicida este congelado lo podremos poner allí, ¿no? Tal cual. Madre mía. Qué buena imagen de los leakers. Vale, pues tenemos todo aquí pillado. Y aquí en el invernadero nos falta algo, pero yo creo que estará aquí, ¿no? Aquí estará nivel 3, ¿no? Supongo. Ok. Pues nada, cámbiame al lanzallamas. Nos hemos cargado todas las plantas. Parece ser, ¿no? Parece ser. Vale, pues solo nos faltaría esto de aquí, ¿no? Vale, vamos a ver si... Vamos a ver. Usar. Tratamiento en proceso. Ha funcionado. Pues ahí estaba el Cartwright. Está. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. Uy, qué mala pinta tiene esto, amigos. Voy a pegar un guardado. Vamos a volver un momento. Ahora. Bien, otro que ha caído, amigos. Bien, otro que ha caído calcinado. Cojonudo, pues creo que tenemos a todos calcinados, ¿no? Ay, este ordenador lo podríamos ver, por cierto, amigos. Cuando tengamos la tarjeta de acceso, pero es que voy a pegar un guardado, que tiene una mala pinta, eso. Vamos a ver, ¿qué podemos así dejar? Voy a dejar la pólvora. Vale, tal cual. Vamos a ver, ya me arriba así. Vale, tenemos bastante curaciones. Y tal, vale, ese déjalo ahí. No sé si hacerme algo más de munición de pistola, amigos, o qué narices hacer o esperarme. Bueno, me voy a esperar, ¿no?
Voy a esperar. Voy a ir así, tal cual, con dos narices. Tiene una mala pinta bestial eso. Os lo juro. Vale, aquí ya no se debería levantar nadie, ¿no? Ni aquí ni en el invernadero, ¿no? Yo creo que están todos muertos ya, ¿no? Madre mía, vamos allá, amigos. Yo creo que eso es lo que nos faltaba aquí, ¿no? O por lo menos eso es lo que creo. Ah, que aquí queda otra. ¡Buah! Ahí nos queda otra con vida. Vamos a combinarlo echando leches. Vale, ahora tenemos nivel 3. Cojonudo. ¡Mierda! ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? Otra vez el no, amigos, el Tyrant. Pero tengo mucha curiosidad. Correo de Byron Cartwright. ¿Desde cuándo Ness se ha convertido en un nido de espías? Tras el mes pasado y otros cuatro de este mes, estos son los que nos hemos, lo que hemos pillado. Mejora la seguridad, Cartwright. ¿O quieres acabar como tu predecesor? Además, a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste. Ignora todas las peticiones de información sobre G que vengan de la central. Los trajeados no han hecho nada por el proyecto. Detectado el uso de herbicida por un empleado no autorizado en la zona este. ¡Oh, hemos sido nosotros! Vámonos antes de que venga, ¿no? O sea, amigos. Vale, creo que podemos ir a la zona oeste, ¿no? Me parece. Amigos, área norte, tenemos todo visto. Área norte, área este. Faltaría la zona oeste. Nos perseguirá constantemente este tío. Amigos. Espero que la muestra esté aquí. Vale, por lo menos el Tyrant no nos persigue, no parece, ¿no? Joder, chavales, qué pesado es. Pues esto no tiene fondo, por cierto. Qué barbaridad. ¿El ascensor subirá o bajará, amigos? No lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro, amigos. Buah, no os levantéis, de verdad. ¿Qué tienes? ¡Ah, una cinta! Por cierto, esta... Pónmelo mejor ahí. Ahí. Vale, otra granada de mano. Está muy bien. Ah, mira, aquí hay otro chisme de estos. OSS, vamos a ver. Vamos a ver. OSS. No, esto va a ser así. Y así, ¿no? Ahí estamos. Ah, bien. Y hay otra zona segura, qué guay. Sí, señor, y tenemos cositas por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Correo electrónico de William Birkin, que es el marido de Annette. De Annette, ¿vale? La del laboratorio, la que nos pegó un disparo, ¿vale? El que nos hemos. El que nos estamos. Hemos estado luchando. El que tiene un ojo en el hombro, amigos. La Corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de Ness sobre G. Se ha cortado la financiación al proyecto del director y William Birkin ha sido retirado de su puesto. Gracias por su correo, Dr. Birkin. Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que ha mencionado. No se preocupe con los costes. Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos. Me he enterado de la noticia. G casi está listo. Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la serie de Umbrella. Pero supongo que puedo hacer la vista gorda. Eso sí, envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes, has hecho un buen trabajo con G. Pero podemos ocuparnos del resto. Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la Corporación Umbrella. Tenemos información que apunta que ha reclamado los derechos del proyecto G. Y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de Estados Unidos.
Responda a la citación del comité de investigación en 24 horas. Ok. Vale. Ah, mira. Vamos a ver la cinta. Virus G localizado. Entramos. Doctor Birkin, usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. ¡Este trabajo es mi vida! ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Doctor Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? ¡La orden era llevarlo vivo! Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Entendido. Solo las muestras. ¡En marcha! ¿Eso eran muestras del G? Sí, señor. Eso eran muestras del G. Pero si está muerto, ¿cómo estamos luchando contra él? ¿Qué pasa? ¿Lo han resucitado con el virus o algo? Y aquí tiene que haber más cosas, por cierto. No hay nada más por aquí. Nada, nada más. Porque nos indica que hay más cosas, ¿no? Igual es porque hay alguna otra cinta que podíamos ver o lo que sea. Puede ser posible. Puede ser bastante posible. El soldado no tendrá nada más, ¿no? No tienes nada más, ¿verdad? Vale. Pues, ok. Ok, amigos. Ok. La cinta esta la podemos guardar. Vale, y aquí tenemos un montón de historias. O sea, es que nos podemos hacer un montón de movidas, amigos. Lightning Hawk. Buah, es que estoy viendo que nos aproximamos prácticamente. Sí, sí. No sé si empezar a llevar a saco. No sé, amigos, no sé qué hacer. Vamos a llevar a saco movidas, por si acaso. Vamos a ver. Vamos a llevar a saco. Coge. No se puede combinar. Ah, que no se pueden combinar. Vale, pues guárdala entonces. Vale, esas guárdalas. Vale, cuchillo, me han sobrado un huevo. Y pólvora tenemos un montón. Es que podríamos hacernos munición a saco, amigos. Ok, bueno, voy a ir así de momento. Pasa de mosquea, porque por aquí se supone que falta algo. Ah, amigo. Ah, amigo. Vale, faltaba esto. Ok. La voy a dejar en el baúl un momento. Tal cual. Sí, ciérrame el baúl. Pero por aquí no hay nada, ¿no? O sí, parece. ¡Ey! Pólvora amarilla, amigos. Bien, bien. Nos dan aquí pólvora amarilla. Lo siento que vuelva así tantas veces, pero es que no sé, amigos. No sé si hacerme más munición, de verdad, en serio. No sé si hacerme más munición. No, no sé qué hacer. Ok. Tampoco hay una máquina de escribir por aquí para poder guardar, ¿no? Vale, esto ahora sí que sí lo tenemos visto. Oh, oh. Nos han pegado una ducha. Umbrella.
Esto tiene una mala pinta brutal, amigos. Estáis viendo, ¿no? Dios. ¿Qué narices? What? ¿Qué es esto, amigos? Madre mía, las partes de lo del virus G, ¿no? Vamos a echar un ojo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué podemos coger aquí más cosas? Se están dando un huevo de cartuchos de escopeta. O sea, tal cual. ¡Un huevo! ¡Ey, qué guapo! ¡Ey, aquí hay otro baúl y otra máquina de escribir! ¿Y eso? Va, pólvora grande. Madre mía, están dando de todo, amigos. Nos están dando de todo. De todo. ¿Algo más? Vale, pues el ala oeste lo tendríamos visto también. Tal cual, amigos. También lo tendríamos visto, el ala oeste. Yo hoy no me puedo estar más, ¿vale? Y no sé qué os habrá parecido, pero yo creo que ya vamos a llegar al final. Seguramente sea el doctor Birkin el que sea el malo, vamos, el que tenga, esté transformado con todas estas historias de por aquí. Vale, que tenga todo esto chungo. Y llegaremos al final, amigos. Muy bien. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, un buen like, un me gusta. También os podéis suscribir a mi canal Belrion, que es vuestro canal, tanto en YouTube como en Twitter. Nada, amigos míos, nos veremos en el siguiente capítulo y ya capítulo final de la parte A de Leon, en el Resident Evil 2 Remake.